¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos una vez más a mi hogar. Bienvenidos al Rincón de Nay. Me da mucho gusto tenerte una vez más por aquí. El día de hoy, pues ya tiene un ratito que llegué del trabajo, pero estoy muy emocionada porque, ¿qué creen? Resulta que mi hijo el mayor y yo nos vamos a meter al gimnasio. Ya tiene un montón que yo dejé de hacer ejercicio, ya no hago ejercicio. Bueno, mis carreras de siempre, el estrés, ya saben, diario de la casa, el trabajo, los hijos, la comida, el quehacer, bueno, un sinfín de actividades. Pero creo que ya es tiempo de que cuide un poquito esa parte del hacer ejercicio, porque realmente no hago, pues sí corro de un lado a otro, pero pues realmente ejercicio no es. Entonces, ahorita que ya mi hijo el mayor está de vacaciones y pues yo todavía me faltan 2 semanas, yo salgo hasta finales de julio. Los niños salen el próximo miércoles, pero nosotros no, nosotros todavía los maestros vamos a ir todavía una semana. Así que pues el día de hoy vamos a iniciar con este nuevo reto, el gimnasio, y vamos a hacer actividades. Yo espero que el video te guste, te entretenga y te motive. Y sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Pues sí, como les dije al principio, estoy nerviosa, estoy emocionada por regresar al gimnasio. Yo creo que desde que iba a la preparatoria, no, a la universidad, iba yo al gimnasio, después ya no, o sea que ya tiene un montón de tiempo que no voy al gimnasio y me gustaría retomar esa actividad. La verdad es que no soy fan de hacer ejercicio, termino súper cansada mi día a día, pero vamos a motivarnos un poquito. Mi hijo, el mayor, ya está listo. Nos queremos ir temprano porque ya en la tarde-noche, pues yo creo que los gimnasios se llenan mucho, hay mucha gente. Y miren, ahorita me preparé un batido. Es espinaca con apio, piña, almendras, avena y leche. Y yo tengo mis bolsitas congeladas en el refrigerador, entonces ahorita vengo súper acalorada, pues de la calle, del trabajo, tiene muy poquito que llegué y me hice el batido, me lo voy a tomar en lo que preparo algo de comer para dejarles aquí que coman y ya él y yo nos vamos a ir al gimnasio. Está delicioso, yo no le pongo azúcar, yo ya estoy acostumbrada a no ponerle azúcar, pero si tú lo vas a hacer y estás empezando, pues sí ponle un poquito de azúcar para que te sepa más rico. Pero así está bien frío y está delicioso. Está súper rico, se siente refrescante. Y bueno, pues me voy a tomar yo, esta es mi idea, tomarme un batido después de que regreso del trabajo y ya después de irnos al gimnasio. En el trabajo, pues yo llevo mi lunch, ya les he compartido que llevo lunch, llevo lo que me sobra de la comida o me preparo algo, pero diario llevo lunch, así que debo de comer bien. Y ya regresando, ahora sí, pues ya voy a hacer mi comida fuerte del día, así que yo espero que ustedes me acompañen el día de hoy para irnos al gimnasio. Pues ya llegamos, ya estamos aquí en la casa. Vengo no cansada, lo que le sigue de cansancio. De verdad que ir al gimnasio es un reto muy grande. Mis respetos para todas esas personas que van diario, que ya es parte de su rutina el hacer ejercicio. Porque cuando uno no está acostumbrado, de verdad que cuesta muchísimo.
Yo espero poder lograr este reto, mínimo ir de lunes a viernes, mínimo, ya sábado y domingo pues descansar, pero sí quiero asistir de lunes a viernes. Mi hijo también está súper cansado, ya no podía, y eso que pues realmente mucho ejercicio no hicimos. Llegamos y el entrenador nos puso a hacer cardio, bicicleta hicimos, después hicimos desplantes, sentadillas y un aparato para el brazo. Y después terminamos otra vez con cardio. Solo en eso, más o menos hicimos como casi las 2 horas, 15 minutos más y eran las 2 horas. De verdad que el cuerpo no está para nada acostumbrado a ese nivel de ejercicio. Pues yo espero que lo logremos, tanto él como yo. Él está muy motivado y entre los dos pues nos echamos porras. Ahorita pues estoy aquí descansando, puse un capítulo de una serie que estoy viendo. Es una novela de las de Televisa, súper desde hace muchos años. Se llama La sombra del pasado, pero está muy buena. Ya pues ya le falta poco, creo que como 20 capítulos para que termine. Y después alguna de ustedes me recomendó una serie en Netflix que se llama Lucifer. No la he visto, dice que está muy buena. Así que terminando esta, voy a ver esa, a ver qué tal está. Cuéntenme ustedes aquí en los comentarios si ya la vieron, si está buena, si me la recomiendan. Porque acabando esta, pues será la próxima que vea. Y ahorita me estaba, les digo que estoy aquí descansando, ya llevo un ratito, pero estoy descansando. Y estaba pensando que ya no hemos ido a Coppel a ver el recorrido de las tiendas. Así que si ahorita pues me dan ganas o me activo un poquito, me van a acompañar a ver qué podemos encontrar de novedades en Coppel. Animamos a ir y miren, el día de hoy ya tenía muchas ganas de conocer este Coppel. Se encuentra saliendo del metro Salto del Agua, de la línea verde del metro. Está muy fácil de llegar, está justo en una esquinita sobre Eje Central. La verdad es que yo cuando he pasado por ahí me gusta mucho el diseño del Coppel que tiene por fuera, se ve precioso, se ve que es nuevo, por eso tenía muchas ganas de entrar y miren, me sorprendí bastante. Tiene 3 pisos de toda la decoración de ropa, línea blanca, muebles, bueno, está súper, súper surtido, me encantó. Vamos a comenzar en el área de decoración. Yo les voy a ir compartiendo solamente las cosas que a mí me llamaron la atención, lo que se me hace bonito, se me hace novedoso, porque algunas cosas ya tienen existencia, ya tienen algún tiempo. En pantalla les van a aparecer todos los códigos de las cositas que yo les comparta y les muestre por si algo les interesa. Bueno, pues ya saben que pueden ir a la aplicación de Coppel y buscarlo por medio del código. Miren, aquí les comparto este librerito que es el que yo tengo en mi pasillo. Está hermoso. Yo cada que lo veo me sigue encantando. Y aquí les muestro cómo lo tienen decorado. Como pueden ver, pues las plantas no pueden faltar. Eso le da vida a los espacios. Tienen este letrerito en la parte de arriba que está bastante pesado.
Las letras son en color dorado y su base simula ser de mármol, pero está bastante pesado. Me gustó muchísimo. También vean esta vela, me encantó. El recipiente es como de vidrio y tiene ese grabado en color dorado. Está bien bonita y está grande. No es una vela pequeña, es una vela pues bastante grandecita. Ahí les comparto el precio y el código. Me gustó mucho. Olía delicioso y también del otro lado había otra. Miren, había dos del mismo modelo. Está bien bonita. La verdad es que sí, un 10 esa vela, me encantó. Y aquí está el precio del librero. Está en 1699 porque ya me habían preguntado por él. Es el que tengo. Es igualito. Igualito, el mismo color de la madera, el mismo color de la herrería. Es el que tenemos en el pasillo, que tengo ahí también yo decoración. Y está en eso. Miren, aquí está también esta plantita. Esta maceta me gustó mucho por el color de la maceta. Es como de cerámica, pero tiene esos colores preciosos. Tienen letras, cuadros y eso hace que el librero pues se vea aún más hermoso. Y miren, ahora vamos a pasarnos a este lado, en este espacio. Tienen estos estantes grandes, están grandísimos, repletos, como pueden ver ustedes, de decoración. Hay decoración que ya está en oferta. Acuérdense que con la etiqueta roja nos podemos dar cuenta que las decoraciones ya están en oferta, ya tienen algún descuento. Este me encantó. Miren qué bonito está. El color es un color que brilla, no es un acabado mate, sino es un color brillosito y se ve bien bonito ahí. No sé qué se les ocurre que pueden guardar. A lo mejor lo podemos usar de joyero. Está bien bonito. Este cuadro me encantó. Me gustó muchísimo el acabado que tiene el color negro y el marco precisamente en color dorado. Y vean qué barato está. 69 pesos. Se me hizo un súper precio. Está bien bonito. Siento que combina perfecto el color dorado con el color negro. Me encantó. Y miren, por la parte de aquí abajo, vamos a ver este jarrón. Está enorme, de verdad está enorme. Es en color lila y me gustó mucho. Aparte la textura que tiene. Si a ti te gusta mucho este color, pues no puede faltar en tu colección este jarrón, porque de verdad el diseño está precioso. Aquí encontré este alhajero que simula ser una paleta que se está derritiendo. ¿A poco no está hermosa? Y con esos colores, el palito de la paleta es en color dorado. El platito es como un color salmón, un color durazno. Está bien bonita. La verdad es que me gustó mucho el alhajero. En la parte de abajo, vean cuántas plantitas artificiales con su maceta. Hay un montón. Si no se te dan las plantas naturales, no te preocupes. Aquí hay muchas artificiales que de verdad parecen naturales. Esta en especial me encantó. El color de la maceta, el diseño, la planta, la textura de la planta, el color. De verdad parece una maceta muy real. Junto con el follaje, con la planta que tiene un 10 esa maceta también. Encontré este cuadro, miren que estaba en oferta. Les digo que todas las ofertas ustedes las pueden identificar porque tienen etiqueta roja y la palabra oferta. Ya eso nos indica que tiene un descuento. De este lado, miren, encontramos más decoración. Y aquí les comparto que encontré esta macetita que yo también tengo. No sé si la han visto en el librero, la tengo en la parte de hasta abajo. Tengo esta macetita y otra que salió muy parecida. Aquí les dejo el código. Creo que son esos dos modelos que les digo. Una es como si fuera una sábila y esta, yo tengo las dos y me encantan. La verdad es que están preciosas. La maceta es de material natural, no es plástico, es material natural y está hermosa. También encontré esta escultura que, ay, me encantó. ¿A poco no está bien bonita? Así con esa base en color negro marmoleado, con la estructura en color dorado. Como pueden ver, es una edición limitada. Así que yo creo que cuando terminen de venderse ya no van a volver a surtirlos. También encontramos este otro florerito que me encantó. Este me enamoró por el color
Vean qué hermoso está. Ahorita me voy a enfocar más al jarroncito para que vean la textura. De verdad que esté un 10. Está hermoso. Lo que le sigue de hermoso me encantó. Yo creo que próximamente lo voy a estar pidiendo porque de verdad que está bien bonito y el tamaño, no crean que está pequeño, o sea, realmente está altito. Y miren, pasándonos del otro lado enfrente, tienen un montón de relojes, de espejos, de cuadros, tienen este estante, esta estructura, no sé, para poner los cojines. Es como de madera, es como un librerito de madera, pero especial para los cojines. Hay, como pueden ver, con diferentes texturas, con diferentes diseños, diferentes colores. Tú puedes combinar tu sala simplemente cambiando el color de los cojines y ya aparece otra sala nueva, le das otra vida. Y vean, aquí hay un montón, así que si tú andas buscando cojines, estoy segura que en Coppel los vas a encontrar. Cosa que este Coppel tiene que me encantó, de todos los Coppel que hemos visitado, este se ha convertido en mi favorito. Tiene ambientados espacios con todas las cosas que tú puedes encontrar en la tienda. Tienen diferentes espacios, por ejemplo, este es de una sala y tienen la sala, tienen los cojines, tienen la decoración, plantas, cuadros, el tapete, las mesas de centro. Hay algunos espacios que tienen espejos, otros tienen cuadros. Y lo mejor es que todo lo puedes encontrar en la tienda Coppel. Eso es lo que a mí me encantó, porque de verdad que se ven los espacios bien bonitos, como si tú entraras a la sala de algún departamento,
porque la verdad es que se ven preciosas. En este, esta es la primera que tienen exhibida. Como pueden ver, así es en color beige y tiene a juego pues la mesa de centro, los cojines. Ay, no, los cojines están preciosos en esos colores, en ese diseño. La verdad es que a mí me encantó y lo mejor es que están en oferta, tienen descuento, así que si les gusta pueden aprovecharlo. En esta ocasión, esta sala tiene a modo de decoración un espejo que también está precioso. Ahí les voy a dejar la imagen con el precio y el código para que ustedes vean qué bonito hace a juego el espejo con la sala y con esos toquecitos de decoración. Miren, esta es la segunda que tienen así exhibida. Entramos a otro espacio. Esta sala es de tres piezas, es en color café, con esos cojines en color como ladrillo. Y esta también tiene un espejo a juego. La verdad es que me encantó también. Siento que se ve muy como acogedora, como para que llegues del trabajo y te llegues a acostar a tu sala. Aquí les dejo. Los sillones se venden por separado, cada pieza tiene su costo, no la venden juntas, sino es por separado. Aquí les dejo también el precio del espejo y el acabado del espejo es como en color ocre, combina perfecto y se ve bien bonito. En la parte de atrás tienen algunas plantas, unas lámparas, unas mesas esquineras que pues hacen a juego con la sala. Miren, este es otro espacio. Esta ya es una sala esquinera en color gris. El tapete es en color azul, como un azul marino, y se ve precioso. La verdad es que me gustó esa combinación de gris con azul. Y está en oferta ahorita el tapete. Aquí les dejo el precio para que si ustedes quieren aprovechar. La verdad es que se ve muy bonito. Se siente bastante suavecito y de buena calidad. Ahí hace a juego perfecto con la sala en color gris. Las mesas, ay, esas mesas me encantaron. La herrería es en color negro y tiene los cristales. Es vidrio tal cual y se ve precioso. La verdad es que sí, definitivamente me gustaron muchísimo. Aquí también les enfoqué un poquito el precio. Ya tiene su decoración, las plantas, también las que venden en las esquineras. Porque esta sala en la esquina, vean, ahí tiene como ese triangulito de madera en la parte de abajo y en la parte de arriba, donde tú puedes poner decoración. En esta ocasión pues tienen algunas plantas y se ve bien bonita. La sala también está en oferta por si andan buscando salas. La verdad es que este Coppel las tiene exhibidas tan bonitas que no sabes ni a cuál irle, porque todas la verdad es que se ven preciosas. Y bueno, esa es la tercera que vemos así en este espacio. En la esquina también tiene del otro lado una mesita esquinera. Y miren, pasando a otro espacio, esta también es una sala en L. Esta tiene un cuadro, un tapete en color cremita y miren, aquí lo combinaron con el color amarillo o mostaza, que se me hace muy bien. No había visto también ese tipo de combinación, gris con ese color, combina también perfecto. El anterior era gris con azul, este es gris como con amarillo y mostaza y se ve bien bonito. La sala también está en descuento, así que también si les interesa alguno de estos diseños, alguno de estos modelos, pues que quepa en el espacio donde la van a colocar. La verdad es que han salido muy buenas. Yo tengo una sala, mi sala es de Coppel, ya se las he compartido y hasta ahorita sigue perfecta, sigue intacta. Y miren, aquí hay otro modelo. Esta tiene los tres sillones separados, es una sala de tres piezas. Y ay no, esta me encantó por los cuadros. Vean esos cuadros, ¿a poco no están hermosos? La combinación de la sala en color mostaza con ese toque negro de la mesa, la verdad es que se ve precioso, me gustó mucho. La mesa también no la había visto en ninguna tienda exhibida. Aquí es la primera vez que la vemos y me gustó muchísimo la base de la parte de abajo y la parte de arriba. Se ve bien bonita y está de muy buen tamaño. Este jarrón también me encantó en color dorado. Está bastante alto. Yo creo que con unas pampas en alguna esquinita quedaría bien bonito. Y vean este cuadro. Se los quise compartir porque igual no me había tocado verlo.
El diseño está bien bonito y vean cómo con el reflejo de la luz se ve precioso. Y vean el precio, lo mejor es el precio, está a tan solo 69 pesos. Se me hace excelente el precio. Y ahora sí, vamos a ver estos cuadros porque de verdad no me pude resistir. Me encantaron, siento que hacen juego perfecto con el diseño de la sala, con la decoración. ¿A poco no? Y el juego es de los dos, o sea, no te venden uno, sino es el juego de dos cuadros. Tienen bastante, un excelente diseño, el tamaño es perfecto. A ver, ahí les enfoco un poquito. Vean, están a 999, pero recuerden que son los dos. La verdad es que me encantaron. Gris, dorado, blanco. No, ese son mis colores, ustedes lo saben. Y siento que se ven bien bonitos esos cuadros. Igual para una sala, a lo mejor para una habitación. Pero la verdad es que este Coppel hasta ahorita de todos ha sido el que más me ha gustado. Así que lleva una palomita. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme. No te vayas a ir, por favor, sin antes regalarme un dedito arriba y dejarme un comentario. Te lo agradezco muchísimo. Te mando muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Bye.